La esclavitud se entiende como la apropiación legal de una persona sobre otra, según el Dr. Mark Dev. Fue una práctica socialmente aceptada en una gran parte de la historia humana, en la que las personas comerciaban con otros humanos enfermos, de razas diferentes a la blanca, de procedencias sociales menos favorecidas. Según los libros de historia, la esclavitud fue abolida entre los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, los humanos suelen encontrar formas de recrear los peores momentos de su historia como especie y aún hoy en día se encuentran casos de personas que se creen propietarias de otras. Este caso ocurrió en Barcelona, España, y es la historia de dos ciudadanos rumanos que esclavizaron a un hombre enfermo y lo vendieron a un compatriota a 400 euros. Narra el medio local Diario de Mallorca que en 2016 una pareja casada convenció a un hombre, entonces de 71 años, enfermo, viudo y sin hijos, de irse de Rumanía para mendigar en Barcelona. Ellos le ofrecerían el mantenimiento y se repartirían en un 50-50 las ganancias que hiciera el hombre en la calle. Sin embargo, según el reporte de la Sala Segunda, el trato no se cumplió. La pareja le quitó las muletas que usaba en Rumanía y lo transportaban a su voluntad, en una silla de ruedas que decomisaban en las horas laborales, que iban desde las 7 a.m. hasta las 10 p.m. Además, se quedaban con todo el dinero que el hombre conseguía. Este calvario duró 6 meses, y cuentan los testigos que nadie alimentaba al hombre en todo el día, y lo veían hacer sus necesidades en cualquier botella que se encontrara o en alcantarillas a las que llegaba arrastrándose. En varias ocasiones fueron ellos mismos quienes salieron a alimentarlo o socorrerlo ante sus gritos de dolor. Y es que los gritos no eran gratuitos. La negligencia en la que se encontraba y su constante exposición a los climas más extremos le habían gangrenado una parte de su pierna izquierda. Fueron los vecinos los que lo llevaron al Hospital San Pablo, donde le amputaron la extremidad. Semanas después, por la gravedad de la situación, la pareja decidió vender los derechos de propiedad del hombre a un compatriota, por una suma de 400 euros.